Segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad estamos acompañados por referentes de la flamante Compañía de Seguros del Estado Provincial. Le vamos a dar la bienvenida, doctor Luciano Rivas, señor gerente de Juan Pablo Román Carnielis, gerente general de la Compañía de Seguros de Jujuy, socio del Estado. Bueno, doctor Rivas, ¿cuál es el motivo por cual es creada esta Compañía del Estado? ¿Cuáles son los objetivos y la visión que tiene la misma? Bueno, esto que se viene proponiendo del año 2015, que es el cambio de la matriz productiva. Es decir, ¿qué significa para la gente? Porque uno por ahí habla de matriz productiva, pero explicarle básicamente a la gente qué significa cambio de matriz productiva. La matriz productiva es cómo se organiza una sociedad, ¿sí?, para lograr bienes y servicios. Entonces, esa sociedad al organizarse, que es el planteo de organización que ponemos desde el 2015 con el gobierno de Gerardo, que no es otra cosa que una provincia que en vez de sacar recursos del exterior, empieza a generar sus propios recursos. Tenemos, como por ejemplo, el caso de Canava, algo que es muy importante, que tuvimos la aprobación hace poco también del ADMAT, y el caso también de la Compañía de Seguros Sociedad del Estado, que ya empezamos a asegurar a los jujeños en vez de contratar seguros exteriores. Esto significa el cambio de la matriz productiva, es decir, una provincia que genera sus propios recursos. Y esto también implica también el cambio en la matriz cultural. ¿Por qué? Porque pasamos de ser una provincia que además de generar sus propios recursos, genera un cambio en la matriz cultural, que lo vemos reflejado incluso en la cuestión del turismo del norte, con las diferentes empresas que van aportando a esto que vendría a ser la provincia, una provincia que trabaja para los jujeños. Juan Carlos, ¿cuáles van a ser los principales servicios que va a tener esta compañía de seguros? Nosotros actualmente seguimos trabajando en un proyecto que es asegurar a todos los jujeños. Es nuestro principal norte que tenemos marcado. Es así que nosotros estamos tanto en los dos grandes grupos del seguro, que es en la parte de seguros de personas y en los seguros patrimoniales. En virtud de esto venimos con un crecimiento sostenido, gracias a Dios, y que tenemos una visión y un proyecto y un plan de negocio de expansión, no tan solo en el Estado, sino también hoy por hoy nos estamos abriendo hacia la parte privada, tanto a las pymes, a las empresas, que esto es como reflejo de lo que venimos trabajando, que ya nos vienen a buscar para que nosotros los aseguremos. Y esto es un poco gracias a la confianza que la gente nos deposita y nosotros le estamos devolviendo con transparencia en el trabajo. Ahora, ¿cuáles son los principales productos que tiene la compañía para que la gente que del otro lado está viendo el programa pueda tratar de decir, bueno, estoy interesado en este producto o qué tipo de situación tengo como para que pueda entrar dentro de los servicios que están prestando actualmente? Nosotros tenemos todo lo que son los seguros de persona, amparamos a todo el estamento provincial, municipal y de las comisiones municipales, los tenemos asegurados en la compañía de seguro, tenemos el seguro de sepelio, tenemos diferentes tipos de seguros individuales y colectivos de persona. Esto es cualquier persona, vos quieres asegurarte para dejarle una previsión a futuro a tu familia por un eventual siniestro que puedas llegar a tener, te acerca a la compañía, charlamos y nosotros te hacemos un seguro a la medida de lo que vos necesites. Más allá de cualquier otro tipo de seguro, nosotros, si no lo llegamos a comercializar, tenemos contacto con todas las compañías de seguro del país y ya te digo, estamos al nivel de cualquier otra. Esto implica que podemos salir a asegurar y reasegurar cualquier tipo de riesgo que tanto la persona física, el empleado o las empresas vienen a nosotros y nosotros le damos la respuesta conforme que necesiten. Doctor Rivas, seguramente para poner este servicio a disposición de miles de jujeños y también de la región, ¿por qué no? ¿No es cierto? La tecnología hoy te permite este tipo de alcances, seguramente hay una planificación, hay objetivos que están delimitados, un estudio de mercado previo para que muchos jujeños puedan acceder a tener un seguro. Es muy bueno lo que plantea el licenciado, no solamente desde ese punto, incluso como lo planteaba el gerente general, no solamente a los jujeños, estamos en un plan como provincia de ofrecer todos los productos que tenemos como jujeños, no solamente a los jujeños,
sino a los argentinos. Porque nosotros tenemos habilitación como compañía de seguro para asegurar a los jujeños y tenemos planeado salir y también asegurar y poner nuestro producto en el país. ¿El tipo de contactos es personalizado, mediante redes sociales, contactos telefónicos? ¿Cómo puede acceder la gente a poder tener información sobre estos servicios más específica o personalizada? Se pueden acercar tranquilamente a nuestra compañía de seguros, que queda en la calle Juana, nuestra casa central, queda en calle Juana Manuela Gorriti 436, y también a través de las redes sociales. Nosotros, tema de la pandemia nos llevó a actualizar y agilizar la tecnología. De a poco fuimos abriendo el espectro con las redes sociales, que hoy por hoy es importante. Hoy por hoy todas las compañías y el universo entero de lo que es pymes y empresas trabajamos mucho con la tecnología de acercarse. Nuestra prioridad es, te lo cuento, es la compañía cerca de la gente y no la gente cerca de la compañía. Con esto te quiero decir, nosotros vamos a los lugares, no tan solo de San Salvador, sino de Jujuy todo, nos vamos a todos, permanentemente estamos haciendo campaña y permanentemente nos estamos acercando a la gente, porque una de las prioridades que estableció el directorio es acercarse a la gente, sacar la compañía e ir nosotros hacia ellos para brindarle el servicio, ya sea que puedan llegar a contratar nuevos seguros, a darle nosotros beneficios a ellos y que ellos puedan llegar a nosotros a acercarse con preguntas lógicas de lo que es en materia de seguro, porque esto del mercado asegurador es algo relativamente nuevo, es algo que la gente por ahí desconoce lo que es un seguro. Entonces nuestra prioridad es acercarnos a la gente, la transparencia y la confianza, ya sea en forma personalizada o a través de diferentes redes sociales. Y para ello, qué importante que es la información, ¿no? Tener una información que sea genuina, que sea clara, que sea específica y puntual para que la gente pueda interiorizarse un poco más en qué consiste estos servicios que está prestando actualmente esta compañía del Estado. ¿Algo más que quieran destacar para ir culminando la entrevista? Sí, la verdad, muy agradecido por la invitación a 30 denarios. La verdad que algo muy importante, muy trascendente la producción. Que llega además a la gente, digamos, con el tema de lo que pretende la empresa y como un mensaje final, que es lo que pretendemos con la empresa y con este proyecto, que es soñar, vivir viviendo tu sueño, que nosotros te cuidamos en el mundo real. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo y un placer de tener esta posibilidad de brindarle este tipo de información a la opinión pública de Jujuy. Muy amable, agradecido y a disposición como siempre. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y tras la misma vamos a hablar sobre los avances de obra que hay en la reactivación del tren en el tramo Volcán-Tilcara. La pausa.